Bariloche hay una parrilla con historia, con corazón, con alma. Se llama la parrilla de Tony y estoy acá con, bueno, la cara bonita, el hijo <laughs> Cristian, un menú, un placer venir a visitar tu espacio. Bueno, igualmente que vengan ustedes a visitarnos y que puedan estar acá en la Patagonia compartiendo de las buenas carnes, las buenas cervezas y de buen vino. Vamos a comenzar con un poco de historia. Yo sé que acá hay mucha lucha, mucho pecho corazón para que las cosas salgan. Así que contanos un poquitito cómo arranca esta... Posibilidad gastronómica que encima tiene una vidriera de, de propuesta de carnes, que eso a veces se ve en la cocina japonesa, ponele, con los pescados, pero no es tan común con las carnes. Bueno, la historia de tener las carnes a la vista es que Tony durante 35 años se dedicó a venta de carne. Eh, nos vinimos, somos de Buenos Aires y nos vinimos a acá a trabajar a, a la carne, que nunca habíamos hecho asado y bueno, de un día para el otro hacer asado para un montón de gente. Eh... Y nada, es un negocio muy familiar que trabaja mi mamá, trabaja mi papá, trabajo yo, a veces trabajan mis hermanos. Eh, hacemos muy buenas carnes a la parrilla, hacemos un poco de pasta, eh, algo de ciervo, una trucha muy rica con una salsa ucraniana que es descendiente de mi abuela. Pero, 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 pero mi apellido es Davidenko, de origen ucraniano. Eh, el, nuestro, el, nuestro viene, el, el nuestro se fue desfasando con, con las generaciones, pero bueno. Qué eh, bueno, qué bueno. Eh, así que. Y bueno, nada, eh, las carnes vienen por, por ese sentido a la, a la vista. Eh, nosotros nos vinimos a vivir acá en el 2005, que fue cuando re, eh, reinauguramos el negocio que tenemos arriba en el primer piso, que estaba cerrado. Eh, reinauguramos con pastas caseras y salsas hechas en el momento. Ahí está mamá. Ahí está mamá metida en la cocina 24 horas por día. Nombre, nombre de mamá. Eh, nombre, de Mónica Gassaya, la la mamucha. Bien, bien, Mónica. Luchadora, la luchadora, luchadora de la cocina. ¿Y ahí arrancó entonces? ¿Y cómo siguió? Este, empezamos con clientela muy básica, que se fue expandiendo del boca en boca. Eh, nunca fuimos a hacer eh, publicidades en tele o en radio, más que la gente que venía, eh, atenderla bien y que se vaya conforme para que vuelva. Eh, y bueno, ya hace, esto ya lleva 11 años esta, esta aventura. Tenemos el privilegio de venir a filmar, o sea, para nosotros es este muy fuerte que vos me digas eso, así que más responsabilidad tenemos para que todos ustedes entiendan por qué tiene tantos me gusta, tiene tanta gente que va diciendo, como no fuiste a comer a la parrilla de Tony, tenés que ir. Así que vamos a, a ir con los detalles de crecimiento. Fueron pasando los años y llegamos a una eh, capacidad de... Eh, empezamos con el primer piso con una capacidad de 75 cubiertos y ahora estamos en 180 cubiertos. Qué distinto, ¿no? El trabajar con, con tanta gente, atenderla bien y que se vayan contentos. Eh, sí, la verdad que siempre trabajamos con un personal bastante acorde a nosotros, que sea bastante familiar. Eh, no tenemos una atención muy protocolar, sino más el trato que el cliente se sienta cómodo, que se sienta como si fuera que lo está atendiendo su abuelo en la casa o, o bueno, eso es lo normal. Eh, acá, eh, generalmente en Bariloche, en la Patagonia es una zona muy complicada de conseguir achuras y nosotros eh, siempre tenemos achuras frescas, entonces la gente cuando elige parrilla, eh, las primeras opciones que vos preguntas para comer achuras eh, somos nosotros. Eh, sí, vamos a cocinar algunas achuritas frescas que es, es raro conseguir en Bariloche, pero bueno, gracias a Tony que se dedicó mucho tiempo a la carne, sabe dónde buscar y dónde encontrar y es lo que ofrecemos. Eh, después tenemos un ojo de bife que la gente lo busca mucho porque, eh, bueno, como bien dije, Tony, 40 años de carnicero, eh, sabe ya llega la carne, ya sabe cómo va a salir, eh, entonces somos muy meticulosos en el producto que vendemos. Eh, y después, otra cosa muy recomendable de acá de la Patagonia es el cordero, que es un cordero muy, muy poco graso y nada, 100% rico. ¿Y de las pastas, cuál va a ser la que hoy va a brillar? Eh, vamos a servir un plato de sorrentinos con la salsa Tony, que es la salsa ucraniana, que es una salsa que se hace con panceta tomada, cebolla de verdeo, vino se blanco. A los se, El fin de semana comimos vareniki ah. y, y mashka odio. Así que eso es lo que lo que vamos a adelantar un poquito hoy. Genial. En cuanto a los postres se inclinan por los grandes clásicos ¿Qué es lo que están trabajando? Eh, postres tenemos los pro, postres clásicos, caseros, como el flan, el budín. Eh, tenemos una copa que armamos con ensalada de fruta, frutas frescas de acá de la zona, helado, crema, dulce de leche, eh, algo muy chancho Mortal que le decimos como. nosotros. <risa> <risa> ¿Los vinos te interesan? ¿Tenés una amplia carta de vinos? Tenemos una amplia carta de vinos, eh, tenemos más de 250 etiquetas. Eh, tenemos vinos desde un estándar hasta una alta, alta gama gana. de recetas. Reserva, tenemos vinos del año 93, del 97, eh, wow. la, que tenemos una... Tenemos, Qué buena cava. Eh, personal, porque <laughs> la tomamos nosotros. Muy bien. Y, y la cerveza, me imagino, artesanal también está presente. cerveza artesanal tenemos la Araucana y Berlina, que es de acá de Bariloche, y bueno, Araucana de Bolsón. Eh, tiene razón, detrás de cámara y lo voy a este, mandar en, en cana. Tiene razón, eh, este lugarcito, este lugar genial, que además eh, apenas vos ingresás en internet aparece primero, por algo es. Eh, nos lo recomendó nuestro querido amigo Martín Narvante, alias El Laucha. Alias El Lauchita de la familia. Y le vamos a agradecer enormemente Obviamente. porque... Estamos muy agradecidos por por Martín, que bueno nos dio esta posibilidad de que ustedes nos conozcan y que nosotros podamos salir en un lugar, en un espacio. Eh, con todo nuestro cariño, estamos uy, re felices. Te lo, lo digo. Lo, lo abrazamos, lo abrazamos con el corazón a Laucha. <laughs> bueno, vamos a decir los datos del lugar. Bien la dirección para que la gente ya agende, porque Bariloche está hermosa. Se los digo desde lo más profundo, está hermosa. Así que tienen todo el año para venir con diferentes actividades que se pueden realizar acá. Así que este es un lugar. En el que tienen que venir a comer. ¿Dónde queda? Eh, estamos ubicados en Avenida San Martín, a la altura del 574, eh, con referencia del frente del casino y a una cuadra antes del monolito en sentido a los kilómetros. Genial. Bueno, gracias por bueno, abrirnos gracias las puertas, por hacernos sentir bueno como en casa. Sí, Esa es la idea: que la gente venga, pueda comer y se pueda sentir como en su casa. Y que, y que después no tenga que lavar los platos. Ah. <laughs>